un estilo de vida descuidado, malos hábitos alimenticios, una carga genética desfavorable y un consumo excesivo de alimentos azucarados puede desatar una de las enfermedades más terribles de este siglo, proyectada a ser la séptima enfermedad más mortífera en los próximos años. Afectando a adultos y a niños, la diabetes mellitus es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce suficiente insulina, es decir, la hormona que regula el azúcar, o cuando nuestro organismo no puede utilizarla eficazmente. En el 2014, el 9% de los adultos tenía diabetes, y la estadística no tiende a disminuir. El padecimiento de esta enfermedad puede tener consecuencias que dañan el corazón, la vista y los pies, causando diversas enfermedades en conjunto. Hace que quienes la padecen estén doblemente más propensos a la muerte que la mayoría de las personas sin diabetes. Pero su prevención es sencilla, por eso la necesidad de saber más sobre esta enfermedad. Mantener bajo control el nivel de azúcar en nuestra sangre nos lleva a una vida saludable y a prevenir problemas de salud futuros. Sin embargo, cuando los niveles exceden, llega la diabetes, una enfermedad larga y complicada. Pero no existe solo un tipo de diabetes, y sus manifestaciones e implicaciones son diferentes. ¿Será que las personas tienen conocimiento sobre esto? A continuación, en nuestro experimento social vamos a averiguarlo. Esto es Saber Vivir. Hola, ¿cuál es su nombre? Sandra. ¿Y? Jocelyn. Sandra y Jocelyn, ¿ustedes saben qué es la diabetes? Es... ¿Y usted conoce los tipos de diabetes que hay? Bueno, de que hay de tres, pero no más. Más sé que son de tres, pero no más. ¿Les gustaría participar en una actividad donde van a conocer un poco más de la diabetes y conocer sus tipos de diabetes y síntomas? ¿Sí? Ok, bueno, acompáñenme. Muy bien, señor Francisco, gracias por estar aquí con nosotros. Y mire, en esta ocasión lo que usted va a tener que hacer es colocar algunos síntomas de la diabetes, dependiendo el tipo de diabetes que sea, y colocar los síntomas en el lugar que usted crea que corresponde. Muy bien, tenemos a nuestra experta Keren. Keren, menciónanos, ¿hizo bien el señor Francisco esta tarea? ¿O cuáles son algunos síntomas que no deberían ir en estas actividades? Bueno, algunas está bien y otras no, no está muy perdido, pero ronquidos en la noche, un niño cuando tiene diabetes, la mayoría baja de peso, no aumenta. Entonces, los ronquidos se deben cuando hay una obstrucción de las vías aéreas, cuando estamos muy gorditos y dormimos. La mayoría de las personas de diabetes tipo 2 sufren de obesidad. Tanto en la diabetes tipo 1 como diabetes tipo 2 hay una sed extrema, pero hay una diferencia. Las personas de tipos de diabetes 1 no producen nada que les pueda ayudar para atacar esta enfermedad, ¿ok? Son más propensas a más enfermedades. En cambio, las personas con esta enfermedad sí pueden ayudarse con algo porque su cuerpo todavía les ayuda, ¿ok? Ahora ya conocemos un poquito más de síntomas y esperamos que los podamos prestar atención para de esta forma poder prevenir diabetes. Muchas gracias por participar en esta actividad. Pues bien, así como nuestros participantes, cada uno de nosotros requiere informarse más sobre esta enfermedad que cada vez se hace más común. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿la diabetes puede llevar a la ceguera o a la amputación de un miembro del cuerpo? ¿Qué hace que puedan existir este tipo de complicaciones y qué tipo de precauciones se pueden tomar? A continuación, el doctor Julián Alfaro nos lo explicará. La diabetes es un trastorno de la producción de insulina. La insulina es una hormona que se produce en el páncreas que nos hace que digeramos o utilicemos el azúcar o la glucosa. La glucosa nos da energía. Entonces, cuando la diabetes se produce, son por factores genéticos. Digamos que mamá, papá o alguien de la familia tiene diabetes, entonces ya tiene su 50% riesgo de tener diabetes. Dos, el estilo de vida. Usualmente el cuerpo, cuando no utiliza la insulina, el azúcar sube, pero el cuerpo interpreta esto como una falta de azúcar, aunque tengas bastante azúcar. Entonces el cuerpo empieza a sacar la grasa
y empieza a producir azúcar en el hígado. Entonces, esos ácidos grasos van dañando el cuerpo. Digamos, las complicaciones más comunes son insuficiencia del riñón. Dos, problemas circulatorios. La persona no circula bien la sangre, de repente se corta un pie, no le cura bien y se le infecta bien feo. ¿Qué otra puede producir? Bueno, puede producir problemas cardiovasculares como infartos, insuficiencia cardíaca, o puede producir accidentes cerebrovasculares. Existen dos tipos de diabetes. Uno es el tipo 1, donde el páncreas no produce absolutamente nada de insulina. Es un trastorno autoinmunitario, quiere decir que el cuerpo ataca a las células del páncreas y no se produce ningún tipo de insulina, ¿no? Y usualmente lo vemos en personas jóvenes. Vemos niños con que se inyecta insulina. Entonces, el tipo 1 es en personas jóvenes. Luego tenemos el tipo 2, donde tenemos insulina, pero el cuerpo no la está captando, es una resistencia a la insulina. Entonces, usualmente eso ocurre ya en personas adultas, en personas que tienen bastante sobrepeso o en personas que tienen herencia de diabetes. La diabetes produce complicaciones bastante severas, puede producir, digamos, amputaciones. ¿Por qué? Porque hay un problema con la circulación, las arterias están tapadas con colesterol y no circula bien la sangre. Entonces, si no circula bien, entonces el miembro afectado se infecta y se complica y habrá que amputarle sus brazos. Pero también las personas pueden tener ceguera porque los vasos sanguíneos dentro del ojo se rompen y eso produce cicatriz de la retina, que es el nervio que nos hace ver, y la persona también puede quedar ciega. La diabetes se diagnostica básicamente por una prueba de sangre y tiene que hacerse, para que esté, digamos, ideal, tiene que estar en ayunas la persona. Lo que la Academia Americana de Endocrinología recomienda o pide es que el azúcar en ayunas esté menos de 100 miligramos por decilitro. Si la persona está en ayunas y el azúcar está entre 100 y 124, ese rango se llama prediabético. ¿Okay? Ahora, si el azúcar está entre 125 y, digamos, menos de 200, existe un gran porcentaje, un riesgo de que sea diabético, ¿no? Ahora, si le tomas el azúcar y sale en 200, bueno, ya es una diabetes establecida, pero usualmente esos son los parámetros que utilizamos para poder detectar la diabetes. Si una mujer se quiere embarazar y tiene diabetes, bueno, hay varias cosas que tiene que hacer. Uno, tiene que ir a ver a un especialista en diabetes, un endocrinólogo, y tiene que ir a platicar con su ginecólogo. ¿Por qué? Porque se va a considerar un parto de alto riesgo. ¿Por qué? Porque el bebé puede aumentar bastante de peso. No sé si han visto a veces que en las noticias que sale un niño, digamos, de 4, 5, 6, 7 kilos, usualmente proviene de madres diabéticas, con azúcar descontrolada, y obviamente ese bebé puede tener problemas antes de nacer y después de nacer. Entonces, una persona que tiene diabetes se puede embarazar, por supuesto, pero es un parto de alto riesgo donde tiene que estar el pediatra, tiene que estar el perinatólogo y el ginecólogo y el endocrinólogo. El llamado que le podemos decir a la gente es, obviamente, hay que cuidarse, hay que comer saludablemente, hay que hacer ejercicio para evitar la obesidad y, obviamente, evitar desarrollar diabetes. Y ahora, aquellas personas que tienen diabetes, el consejo es importante, obviamente, seguir las recomendaciones de su médico, promover bajar de peso, comer más saludablemente y, muy importante, tomar las medicinas que su doctor le da. Acuérdese que mientras más controlada tenga su azúcar, el riesgo de tener complicaciones disminuye. Ya vimos el aspecto médico, pero ¿qué pasa con la parte de la nutrición? ¿Qué tipo de dieta seguir si ya se padece diabetes? Vamos a verlo. Muchos se preguntarán qué tipo de alimentación debe de consumir un diabético. Tenemos una mesa hermosa, una mesa preciosa, donde podemos encontrar muchos alimentos que tú puedes consumir. También te preguntarás, ¿qué alimentos o ciertos alimentos que no debes o en qué porciones los debes de consumir? Especialmente, esto tiene que ver con una dieta personalizada. Esta es una información general, así que si tú tienes una dieta especializada, la puedes seguir. Sin embargo, estos consejos que te vamos a ofrecer también los puedes llevar a cabo. Tenemos aquí los vegetales de hoja verde especialmente. Tenemos acá los cereales integrales, los aceites que van a ser buenos para ti, para poder utilizarlos. Y tenemos de este lado algunas frutas, especialmente las de color rojo, y ahorita vamos a ver por qué. Y de este otro lado tenemos proteína vegetal, tenemos semillas que nos van a ayudar para tener una sana alimentación.
Aquí tenemos los granos, por ejemplo, los granos enteros. Estos son los que debes de consumir para poder mantener tu glucosa estable. Alimentos bajos en grasa saturada y sobre todo en harina refinada, en azúcar. Todo esto tú lo sabes, pero a veces tenemos la incógnita de decir, ¿y ahora qué voy a comer? Vemos esta mesa llenísima de alimentos que tú puedes consumir. Aquí tenemos las leguminosas, como las lentejas, los garbanzos, que son proteínas saludables que tú puedes consumir, incluir en tu alimentación. Ahora nos vamos a pasar a las frutas. Recordemos que siempre nos han dicho que los diabéticos no pueden comer ciertas frutas y vamos a ver por qué. Simplemente es la manera en cómo tú las puedes consumir. Si las consumes en forma de jugo, definitivamente que no están recomendadas, no solamente para ti, sino para toda la población en general. Nosotros deberíamos de consumir las frutas tal como están, para no elevarles el azúcar, ¿verdad? Para no quitarles la fibra, que es lo que nos hace un mayor bienestar, mantiene nuestra glucosa estable. Quiero decirte algo del plátano, que normalmente se dice que plátano no. Plátano sí, tiene carbohidratos complejos, es decir, va a liberar lentamente esa glucosa que tú vas a poder asimilar poco a poco. Pero cuando están de esta manera, que están así, picaditos, ¿verdad? Con pequitas, ahí sí, ya la concentración de azúcar es mayor y es por eso que de esta manera es preferible que no los consumas. Los alimentos de color rojo tienen quercetina, un antioxidante muy especial que va a proteger tu membrana celular en la parte de los ojos, porque es ahí donde los polioles, lo que se genera por tener glucosa elevada, está dañando tus ojos, así que se va a proteger a través de la quercetina con los alimentos o las frutas de color rojo. Ahora te voy a explicar cómo debería de verse tu plato a la hora de comer. Definitivamente que estamos hablando del plato vegetariano y entonces vamos a hacer que en nuestro plato lo principal sean los vegetales. Lo ponemos en un 50% en nuestro plato, que está aquí diseñado de esta manera, 50%, el 30% de cereales integrales, como lo acabamos de mencionar, cuáles eran, y tenemos la proteína con un 20%. Tenemos acá los lácteos o los equivalentes como las bebidas de almendras, de soya, ¿verdad? Que las podemos incluir en nuestra alimentación. Eso sería también opcional si lo queremos nosotros consumir. Es una manera muy fácil en la que tú puedes llevar una mejor y más sana alimentación para mantener tu glucosa estable. La clave para mantener tu glucosa estable es elegir una alimentación adecuada y así poder vivir un estilo de vida más saludable. Mi nombre es David Villarreal Covarrubias, tengo 36 años de edad y soy diagnosticado diabético. Me enteré que tenía diabetes después de experimentar síntomas como principalmente dos, mucha sed y muchas ganas de ir al baño frecuentemente. Eso fue lo que me llamó la atención y pues de ahí derivaron los estudios necesarios para llegar al diagnóstico. En realidad, te soy sincero, no la tomé muy en serio porque no tenía síntomas fuertes que me alarmaran. Pude haberla prevenido con mejores hábitos alimenticios, con más ejercicio, vaya, con un mejor estilo de vida saludable. Pero sí, definitivamente sí se puede prevenir. El ejercicio se ha formado parte fundamental del tratamiento de esta enfermedad. Es maravilloso ver cómo el organismo responde ante rutinas de ejercicio tan simples como media hora de caminata diaria. Tampoco hay que esforzarse tanto. El cuerpo es tan maravilloso, y yo lo digo por experiencia, que responde con cambios mínimos. El ejercicio y, bueno, comer un poquito mejor. Principalmente qué estilo de vida voy a tener yo o puedo tener yo en el futuro, pero también, pues, qué le voy a ofrecer a mis hijos. Es lo que más he tratado de hacer. Mis hijos saben que su papá tiene una enfermedad incurable.
y sí se ponen tristes cuando hablamos al respecto, pero es más que nada por hacer conciencia. Decirles, no quieres verte en una situación así, hay que comer esto, no hay que comer esto, hay que evitar esto. Entonces, más que cambios, esto nos está ayudando a conducirlos a ellos por un mejor estilo de vida del que por alguna razón yo no llevé a cabo. La diabetes es una enfermedad que afecta al cuerpo. Pero todos hemos escuchado que hay una estrecha relación entre la mente y el cuerpo. La licenciada Susana Campos, ella es psicopedagoga y también tiene un doctorado en educación familiar, nos va a platicar acerca de este tema y cómo el cuerpo y la mente se relacionan. Licenciada, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación aquí a Saber Vivir. Gracias a ustedes por considerarme y es un gusto poder acompañarles en esta ocasión. Licenciada, ¿qué relación tiene esta enfermedad, estamos hablando de la diabetes, con las emociones? Las emociones son parte de nuestra humanidad y debemos aprender a sacarle el mejor beneficio para poder vivir tranquilos. Cualquier enfermedad va a estar asociada con las emociones, particularmente emociones negativas. La diabetes, cuando el médico da el diagnóstico, pues tiene la tendencia a generar emociones negativas, la culpa, la ira, el enojo, la ansiedad, que conllevan a complicar más el problema. Incluso, pues altera la presión arterial, genera mayor glucosa en la sangre, pero las emociones positivas, si no se controlan, igual pueden tener un efecto dañino, como son episodios de mucha felicidad, que generen este mismo tipo de reacciones. Así que es importante aprender a controlar las emociones, manejar las emociones, identificar cómo se manifiestan en cada una de sus presentaciones en su cuerpo. Porque la parte psicológica tiene que ver con las conductas que él va a tomar en cuanto a la enfermedad. Si va a tener sus cuidados, hará ejercicio, tomará medicamentos y estará más al pendiente de su higiene, de todo lo que tiene, el cuidado que tiene que hacer y cambios en cuanto al nuevo estilo de vida. Entonces, sí es importante que él aprenda a manejar las emociones y sobre todo a identificarlas en él, cómo se manifiesta. Licenciada, ¿y qué contó en cuanto al estrés? Las personas que sufren mucho estrés o tienen una vida estresante y aparte diabetes, ¿hay alguna relación en esto? ¿Puede el estrés aumentar los niveles de glucosa? Sí, de hecho, tú sabes que las personas estresadas son personas ansiosas, personas hiperactivas, personas descontroladas, incluso hasta en cierto modo irracionales, porque se están dejando llevar por esa emoción que genera el estrés. El asunto con la enfermedad particularmente es que les va a sobrellevar o va a cargar una dosis más de problemas. ¿Por qué? Porque el estrés genera la secreción hormonal de cortisol, que va a su vez a descontrolar metabólicamente azúcar en la sangre y complica el problema. Entonces, sí están muy relacionadas más que todo porque está afectando directamente su sistema. Licenciada, ya para ir cerrando, los pacientes que tienen diabetes obviamente están, la mayoría están bajo tratamiento médico. ¿Pero qué usted recomendaría en cuanto a la intervención psicológica? ¿Cómo el paciente la puede integrar a su tratamiento de diabetes? Y las familias también. Pues primero yo creo que es estar consciente que es una enfermedad y tratarla como una enfermedad no es el fin de la vida en ese momento, sino que acepte su enfermedad y que conozca bien, se informe bien de todos los cambios que la misma enfermedad genera en él. Identificar los episodios que generan emociones negativas o que alteran su ritmo emocional para ver cómo se manifiesta en él y evitar así ese tipo de emociones. La parte psicológica es muy importante, el conocer por medio de la información de los cambios y sobre todo cómo evitar ese tipo de episodios y que se genere en él y altere su sistema o su avance en cuanto al cuidado y a su salud. Licenciada, disculpe, quisiera aprovechar, yo sé que usted es educadora familiar. ¿Las familias cómo pueden contribuir al control de las emociones de estos pacientes?
Pues es bien importante, qué bueno que toques ese punto, porque mucho de lo que el paciente está viviendo es su entorno, ¿no? Cómo lo ve su familia y el apoyo que pueda tener de todos, incluso los que están al cuidado de él o de la asistencia de él, es importante que se informen, que asistan a las consultas médicas, que vean, que sean presencialmente escuchen los avances de la enfermedad, los cuidados que se requiere y la atención asistida en algún momento dado que pueda tener un paciente así. So, en cualquier enfermedad, el tener un afecto, el tener un apoyo, alguien cercano, es muy importante. De hecho, genera sensación de apoyo, de esperanza, de alivio y no se siente tan solo en una enfermedad como esta diabetes o cualquiera otra. Licenciada, pues muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y haber estado aquí con nosotros en Saber Vivir. Ha sido un gusto poder acompañarles. Es recomendable hacer ejercicio para una persona que tiene diabetes por dos principales puntos. El primero, pues va a mejorar su estilo de vida saludable. El segundo, que es el más importante, sabemos que la diabetes es un problema que tiene que ver con la glucosa y específicamente con la glucosa sanguínea. La glucosa sanguínea es uno de los principales productores de energía para nuestro cuerpo. Entonces, cuando estamos utilizando nuestros músculos, estamos utilizando la glucosa que está en nuestro cuerpo, específicamente la glucosa en la sangre. Entonces, eso va a ayudar a que mejoremos nuestra capacidad para poder absorber la glucosa. La cantidad de ejercicio que debe realizar el paciente diabético debe corresponder al nivel de actividad física que él está haciendo. Una persona diabética que tiene 10 años con este padecimiento se recomienda que tenga un ejercicio de baja intensidad a moderada intensidad. Nunca es recomendable que el paciente pueda hacer una actividad vigorosa o muy extensa. Bueno, es importante tener ciertas precauciones para las personas que tienen diabetes y quieren empezar un programa de ejercicio. Deben tener en cuenta la ropa que va a utilizar. Las personas diabéticas siempre tienen, muchas veces tienen problemas en los pies, entonces el calzado deportivo es totalmente indispensable para estas personas. En segundo lugar, tienen que checar sus niveles de glucosa en la sangre antes, durante y después de salir a hacer ejercicio. Personas que tienen sus niveles de glucosa menores a 70 miligramos por decilitro, pues deben de tomar quizá unos 15 gramos de carbohidratos antes del ejercicio. Las personas que tienen un nivel óptimo de glucosa en sangre deben de recordar que deben de salir tal vez con algo de glucosa, que sea una glucosa simple, un carbohidrato simple, para tener siempre una muestra para podérselo tomar durante el ejercicio. Y no olvidar que la persona que tiene diabetes siempre debe salir con un carnet que lo identifique para hacer ejercicio. Bueno, los ejercicios que son recomendables para las personas diabéticas, como habíamos explicado al principio, son los ejercicios aeróbicos de intensidad media a baja. Estos son los específicos porque va a estar utilizando únicamente la glucosa sanguínea de su cuerpo, que es la que vamos a necesitar regular durante la etapa del diabético. ¿Cómo vamos a empezar? Siempre los ejercicios deben de empezar con un proceso de calentamiento o iniciación de ejercicio que son de entre 10 a 15 minutos. Debemos empezar a hacer el calentamiento siempre de los músculos más grandes a los músculos pequeños. Nunca debemos empezar por el cuello o por las partes inferiores, sino músculos más grandes a los músculos más pequeños. Y volvemos a repetir que siempre van a hacer ejercicios cardiovasculares que son los mejores para las personas diabéticas. Entonces podemos hacer una sesión de 10 giros de brazos para trabajar los hombros. Okay, podemos abrir los pies a la altura de los hombros y podemos hacer pequeños giros. 1, 2, 3. Vamos a hacer un paso jogging para calentar. 10 tiempos. Muy bien. Así podemos seguir las sesiones de calentamiento hasta cumplir una sesión entre 10 y 15 minutos, para posteriormente empezar a caminar a una frecuencia de una intensidad que sea baja a moderada. Es muy importante al terminar nuestra rutina de ejercicio siempre hacer un estiramiento para poder terminar y que nuestra frecuencia cardíaca vaya disminuyendo poco a poco y nuestro cuerpo se vaya adaptando
a tener un descanso. Entonces, siempre se recomienda hacer estiramientos dependiendo del ejercicio que hayamos hecho. Es muy importante siempre, cuando empecemos a hacer nuestro programa de ejercicio y al terminarlo, siempre hacernos un chequeo médico. Si tenemos alguna duda, tenemos que ir a un hospital nivel 2 para que nos hagan un chequeo general antes de empezar un programa de ejercicio. Y siempre acudir con un profesional del área para que nos diga la rutina mejor para nosotros. El éxito del control de la diabetes se centra en el equilibrio de 4 factores. Primero, los medicamentos que la persona toma, ya sea insulina o píldoras. Segundo, el tipo y cantidad de comida que el paciente ingiere. Tercero, la frecuencia y calidad del ejercicio que hace. Y cuarto, la constancia en el tratamiento recomendado por los especialistas. Estos 4 factores deben funcionar de manera sincronizada, junto con un buen control de las emociones y un saludable manejo del estrés. Si empiezas a sentir algunos de los síntomas de esta enfermedad, no dudes en acudir a una institución de salud para que te realicen los chequeos necesarios. Ten en cuenta que la diabetes no es un juego, y tener un exceso de azúcar en tu sangre, paradójicamente, resultará siendo una experiencia muy amarga. Cuídate y cuida la salud de tu familia. Recuerda que para todos lo más importante es saber vivir.